Muy buenas noches, yo soy Daniel Rodríguez Barrón, soy escritor y me encargo de conducir esta serie de charlas, este ciclo de charlas para el claustro de Sor Juana, llamado Clásicos Mexicanos para el Siglo XXI, lo que queremos, lo que buscamos con los compañeros a quienes invito, es reanimar la conversación sobre algunas novelas, sobre algunos textos escritos por mexicanos y ver cómo funcionan en este siglo, ver cuál es su pertinencia, darles vitalidad, necesidad y vida. Y hoy vamos a hablar de un texto fundamental para las letras mexicanas, se llama Farabef, de Salvador Elizondo. Y está conmigo Mario Alberto Medrano acompañándome. Mario Alberto es poeta, es escritor, periodista, narrador, y me encanta que sea un poeta el que se acerque a esta novela. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Daniel? Te agradezco muchísimo la invitación para entablar este diálogo contigo y con toda la gente, los estudiantes y la comunidad del claustro y aquellos que también se han querido agregar para hablar, como lo dices tú muy bien, de una novela que yo creo que no ha perdido vigencia y eso es la novela de Salvador Elizondo. Me atrevería a decir incluso que la obra completa de Salvador Elizondo no ha perdido vigencia hoy en día. Ándale, mira, es muy interesante. A mí me gusta mucho Salvador Elizondo. Yo lo he seguido mucho y bueno, sí, la verdad es que a mí me gusta prácticamente todo, sus diarios, su crítica de artes plásticas, sus otras novelas que son menos conocidas, como El Hipogeo Secreto. Incluso me ha atrevido, y ahí te lo preguntaría tú que eres poeta, me ha atrevido con su poesía, y ahí sí la verdad me siento como que algo le falta, pero creo que eso lo pueden decir mejor los poetas que yo. Pues mira, ya que lo preguntas y quizá es empezar desde el final hacia atrás, Ah, sí. algo muy, muy elizondiano, empezar rompiendo el tiempo. La poesía de Salvador Elizondo, lamentablemente, como le ocurre a otros grandes narradores, se queda un paso atrás de la gran narrativa, ¿no? Porque cuando uno lee la poesía de Salvador Elizondo, sabe que ya ese universo que el escritor narró, o más bien hizo este trabajo narrativo, porque no puedo decir si Salvador Elizondo narra, a veces Salvador Elizondo no cuenta nada, Nada. pero hace artefactos literarios. No sé si su poesía se queda un poco menor o no tiene la misma luz que tienen sus textos cuentísticos o sus novelas como El Hipogeo Secreto, como tú lo dices, por supuesto, como Farabeuf. Pero sí, creo que su poesía es demasiado rigurosa a veces, trata de imitar mucho a Valéry. Creo que está detrás de estos grandes franceses y creo que lamentablemente se queda sin duda un paso atrás o un tiempo atrás para hablar de música, un tiempo se queda un tiempo antes de lo que podría ser Ah, qué bonito. el gran poeta que pudo haber sido Salvador Elizondo. Pero creo que una vez fallecido vino este ánimo por recuperar, yo creo, por reanimar su obra y entonces se lanza su poesía, que creo, sigo diciendo, es una obra que vale, es una obra que vale la pena conocer si quiere conocer el universo de Salvador Elizondo, pero yo estoy convencido que si se quiere conocer a fondo la obra de Salvador Elizondo, hay que acercarse en una esencia primero a sus diarios, creo que ahí se descubre a un Elizondo diferente, menos intelectualizado, más de piel y huesos y carne, más humano, más visceral. Y menos intelectual, y poco a poco ir entrando por sus cuentos, ¿no? Quizá este libro de Zoe, o Narda y el Verano, que son muy accesibles, o Elsinore, quizá la novela más entrañable, por Ah, decirlo de sí. alguna manera, de Salvador Elizondo, ¿no? Que cuenta su juventud o su niñez, mejor dicho. Sí, y su encuentro con Bela Lugosi. Es correcto. Sí, yo le entré, la verdad es que yo, por ejemplo, en la adolescencia le entré por Elsinore, que lo acababa de sacar en una edición muy hermosa y que no me, ya, no, ya como tengo los micrófonos, ya no me voy a poder levantar para enseñarla No del sé si es esta, librista. mira. Ah, mira qué bonita está. Este Pues es del no sé Colegio si. Nacional, es muy bonita. No, Este es del Colegio qué Nacional. bonita está, pero no era Correcto. una edición. No, es que ya la del Colegio Nacional ya era cuando se trataba de celebrarlo. Y Claro. aquí todavía estaba vivo y coleando. Y la publicó el Equilibrista y es una edición muy, 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 muy bonita. Pero en fin, estamos más bien para hablar de
de quizás la pieza central, ¿no? Realmente, aunque nos guste muchísimo su obra, sus cuentos, sus ensayos, sus diarios, yo diría que Farabeuf es la pieza de resistencia, como dirían los franceses, y es la que verdaderamente tiene todo el universo de Elizondo. Y acabas de citar a alguien a quien vamos a citar, creo yo, toda la charla, que es Paul Valéry, porque claro, para mí, no solo detrás de su poesía, como lo acabas de decir, está Paul Valéry, sino detrás de Farabeuf. Sería imposible entender Farabeuf desde mi punto de vista, e incluso tengo aquí preparados algunas citas de Paul Valéry, sin la figura de Valéry. ¿Qué piensas al respecto, Mario? Sí, sin duda, pero ¿sabes qué? Me gustaría, si me lo permites, yo uh-huh. creo que Elizondo es uno de esos autores que su biografía resulta interesante como para entender un poco la obra de Por favor, adelante. Un escritor que desde muy joven encuentra la intelectualidad y quizá como de manera inercial, su padre, un gran cineasta, Salvador Elizondo Pani, que digamos que la cinematografía nacional, el siglo de oro, le tiene una gran deuda, pues ser quizá incluso uno de los grandes promotores de esta clase que fue parteaguas importante dentro del cine. Salvador Elizondo se nutre muchísimo de la cinematografía. ¿Y por qué esto no es un dato menor? Porque no. Ya lo iremos viendo, Farabeuf es un trabajo, digamos que de traslado o trasvase de planos, ¿no? Y de planos cinematográficos. Exacto. En esencia. Entonces, Salvador Elizondo crece su infancia en Alemania, aprende a hablar alemán muy joven, regresa a México, empieza a hablar inglés, empieza a hablar francés, y toda esta cultura le da una amplitud, un radio de acción muy importante para ser un lector de las vanguardias, de las grandes vanguardias francesas e inglesas que imperaban en ese entonces, ¿no? Así es. El simbolismo, sin duda, del que abreva muchísimo Salvador Elizondo, y poco a poco se va haciendo como un hombre, digamos que incluso hasta enojón. Por ahí en sus diarios su padre le dice que debería dejar esa pose del joven que sabe todo y que todos los demás terminan siendo unos ignorantes y un poco unos estúpidos, ¿no? Salvador Elizondo crece con esta confianza de ser un escritor, saberse un escritor desde joven, interesado en la ciencia social, en las ciencias médicas, un joven que le interesaba muchísimo los artefactos, la creación de inventar cosas, ¿no? Le gustaba el toreo y que desde ahí también tiene una relación muy cercana con la sangre, una relación muy cercana con las disecciones y los cortes de cuerpos, ¿no? Después, ya mayor, entra al Centro Mexicano de Escritores y pertenece a una generación que no es menor, ¿no? Como Juan García Ponce, como Inés Arredondo, como Alejandro Ross. La generación del medio siglo. La generación del medio siglo, por supuesto. Y entonces, bueno, creo que en eso, y para regresar a tu pregunta en este ánimo de círculos concéntricos y volver hacia lo que tú me dices, sin duda, Valéry, y aquí tengo este libro que creo que fue un poco fundacional, que es El Señor Test, que creo que abreva muchísimo Monsieur Test, abreva muchísimo sobre todo por esta estructura de fragmentos, esta estructura tan fragmentaria de la que Salvador Elizondo toma, digamos que su estructura personal para escribir. Entonces, Valéry, sobre todo es esta oscuridad, este hombre tan intelectualizado, este personaje tan oscuro, forma parte irremediable de la formación intelectual literaria de lo que poco a poco será Salvador Elizondo conforme va creciendo, y sobre todo en Farabeuf se ve ya de manera completa. Así es. Pues sí, en realidad, por ejemplo, el libro que acabas de mostrar, supongo que es también traducción de Salvador Elizondo, claro. Y lo decimos precisamente porque, bueno, al traducir Monsieur Test de Paul Valéry, lo que hace Elizondo es adentrarse a este mundo, y Monsieur Test es dicho por el propio Valéry, una novela de aventuras, nada más que de la aventura del espíritu. Claro. Y eso, de una novela de aventuras, en realidad termina funcionando muy bien, una novela de aventuras del espíritu y de las ideas con Farabeuf, porque finalmente es una novela que no tiene una trama como la conocemos normalmente, digamos,
no tiene personajes tampoco de los cuales uno se pueda agarrar. Y entonces más bien es una novela de aventuras, pero de aventuras de la inteligencia, diría yo, una aventuras del mundo analítico, porque lo que va haciendo el doctor Farabeff, que ya ahorita vamos a entrar a eso, es ir cortando, ir seccionando, que es la manera en la que pensamos todos. Vamos haciendo pequeños cachitos y vamos analizando una parte y luego la otra. Maestro, es usted muy famoso, todavía casi no empezamos y ya Lidia González le dice felicidades, Mario Alberto Medrano. De una vez te paso las felicitaciones. Vamos a entrar a Farabeff. ¿Qué es esta antinovela? Dice Patti que se cortó la transmisión. Yo no puedo checar eso, espero que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Mira, no estaría mal para Farabeff que todo fuera así como en cacho, ¿no? Claro, pero todo estuviera fragmentado y estuviéramos hablando de él y después ya estuviéramos hablando de poesía y después de cinematografía y así lo fuéramos uniendo. Exacto. Pues mira, empiezas con una pregunta bien complicada, ¿qué es Farabeff? Decir que es una antinovela quizá podría resultar sencillo para tratar de determinar o de describir qué es Farabeff. Pero yo me quedo con la idea de que es un artefacto literario. Salvador Elizondo no cuenta nunca nada. Salvador Elizondo no es un escritor de los que venían hablando sobre la tierra, sobre lo social, sobre lo político, sobre... No hay ni siquiera el ánimo que fue permeando con la generación de la onda este nuevo modismo de palabras. Salvador Elizondo fue un espécimen rarísimo, un espécimen muy raro dentro de la literatura para 1965. Y empieza con una novela que, digamos, que tiene como centro, yo creo que sería importante organizar tres polos, y que a mí me gusta ponerla así, porque eso fue lo que fui descubriendo, yo creo que en el tiempo en mi vida con las lecturas, y que se descifra en tres polos, ¿no? Ajá. Es una casa cerca de la playa, y aquí es donde viene la cinematografía. Este primer plano, una casa cerca de la playa. Después, sí, una habitación donde se encuentran dos mujeres, donde se encuentra una enfermera, una mujer vestida de blanco y una mujer vestida de negro al fondo de un corredor, jugando con unas monedas y tintineando en esto que le llaman el I Ching. Ajá. Y una tercera, que es la fotografía. Estos tres planos se van superponiendo, pero además es muy interesante porque cada uno de los planos parece contar con los mismos elementos, que es uno, el del amor y el del erotismo, el de la muerte y el de la vida, y esta parte de la sangre y el cuerpo femenino o el cuerpo en general padeciendo cortes. Yo creo que la novela de Salvador Elizondo, esta novela Farabeff, nos pone ante el reto un poco de la experimentación, esto que se viene haciendo en el Nouveau Roman. Estoy muy seguro, Daniel, que recordarás esta novela de Romain Grigé que se llama Le Maison Rendez-vous, que aquí le pusieron que era la casa de citas. Yo le hubiera puesto el prostíbulo, yo creo que me hubiera aventurado, y que tiene esta misma parte o tiene esta estructura que a lo mejor Salvador Elizondo fue retomando, que es la fragmentación. ¿Por qué creo que la novela Farabeff es en esencia un ejercicio de fragmentaciones, un ejercicio de cortes sutiles, como de lo que nos habla después? Aunque aquí te voy a decir algo que... me ha hecho pensar mucho en estos días que he estado leyendo la novela. Sí, se habla mucho de la fragmentación y ahorita ya veremos por qué, porque en realidad se trata de un cirujano y se trata de una tortura, que es el famoso Lenché. Y ahorita vamos para allá. Pero ya había una novela fragmentada antes y yo no he escuchado, seguramente por ignorancia, porque debe haber muchos estudiosos que lo tengan ya muy visto, o que haya tesis o tesinas o doctorados al respecto, pero la verdad es que yo no he visto quién relacione, solo en la estructura, porque temáticamente no hay nada que las relacione, Pedro Páramo con Farabeff. Es decir, Pedro Páramo ya existía cuando Farabeff, y es una novela de fragmentos, y es una novela que se va leyendo a través de fragmentos y uno los va componiendo. Es una novela mucho más sencilla en el sentido de que cuenta una historia, de que hay personajes, y esos personajes, a la hora que uno los va oyendo a lo largo de los fragmentos, pues los va relacionando y los pegas y los unes y no hay ningún problema. Aquí el problema está en que ella se convierte en la enfermera se convierte en ella, hay un tú que no sabemos quién es, hay un narrador que no sabemos quién es. Pero
para dejarlo en el asunto de los fragmentos, a mí me interesaría mucho que alguien se ocupara de saber cuál era el interés de Salvador Elizondo por Pedro Páramo en la estructura, porque además él insistía mucho, para seguir por el mismo rumbo, en que uno de los poemas más importantes del siglo XX mexicano, Muerte sin fin, estaba hecho también a través de una edición. Incluso en una entrevista que le hace a Gorostiza, él dice, es que lo que hace usted es esta edición de Einstein, de ir pegando cachitos a todas partes, claro, y así lo va montando, ¿no? Y lo que le contesta o lo que le dice Gorostiza es, no solo eso, yo empecé al revés. O sea, empecé por el final y fui montando sobre el final las partes que iba trazando, que iba escribiendo. Entonces, en realidad es muy interesante hablar del fragmento, y sí es una novela que rompedora, que no tiene parangones, pero que tiene ecos. Y que sí. y eso es muy interesante. No es una novela solitaria, está por ahí el Pedro Páramo, y dicho por Elizondo, está Muerte sin fin. Pues mira, yo creo, ya que lo dices y que lo mencionas, por una razón, porque sin duda Juan Rulfo pensaba en fotografía, y si algo es básico en la obra de Salvador Elizondo es la fotografía. Yo creo que si algo une, ahora que estás poniendo este vaso comunicante entre Salvador Elizondo, y mejor dicho, entre Farabeuf y Pedro Páramo, es que las dos son obras muy visuales, y las dos son obras que se pensaron para filmarse. La de Pedro Páramo con mucha más facilidad, e incluso hicieron el ejercicio, y me parece que el argumento lo hizo Carlos Fuentes y García Márquez, y termina siendo una terrible, terrible película por una razón, porque le dieron un rostro a Pedro Páramo, lo cual fue terrible, porque hasta cuando leemos la novela es un personaje sin rostro. Pero regresando a Salvador Elizondo, es cierto que los dos piensan en lenguaje cinematográfico, uno con movimiento, como lo hizo Salvador Elizondo, mientras Juan Rulfo lo hace en la inmovilidad y en lo estático de la fotografía. Hay que recordar que Juan Rulfo era un fotógrafo, no sé si aficionado o no, pero no soy experto en fotografía, pero lo intentaba y lo hacía muy constantemente. Y es, tú ya dijiste esta anécdota que es muy sabida, José Gorostiza, cuando llegaba a su oficina en la Secretaría de Educación Pública, empezaba a poner como si fueran mapas mentales, textos, a fragmentar, y en esa fragmentación encontraron la unidad, porque al final lo que es para Beuf es una fragmentación que encuentra una unidad, y una unidad que es una fotografía que se ve a través de un espejo, ¿no? Estas realidades que se están, digamos, contrapunteando y que están viviendo al mismo tiempo, ¿no? Y al final es, de alguna manera, la fotografía, la cinematografía y mirarse en el espejo, una forma de reflejarse y de duplicarse. Y lo que hace un poco Salvador Elizondo en esta novela es esta duplicación, más allá de la fragmentación, y quiero desdecirme en este caso, es decir, yo creo que Salvador Elizondo apela un poco más a la duplicación de instantes más que a la fragmentación, aunque lo hace estructuralmente, creo que duplicar el simbolismo del espejo dentro de la novela ayuda a recapitular y a concentrar un poco este universo tan complejo. Sin duda alguna, sin duda. Pero no solo hay fragmentación y duplicación, sino además también ahí están otros ejercicios, muy de los 60. Tú decías algo, bueno, no está tan relacionado dentro de este mundo sesentero, un poco como de la onda en México, etcétera, no está tan relacionado. Otra vez, habría que revisarlo, porque también es una anécdota muy, muy sabida que él no estaba, que él era así como... era raro, ¿no? Es esa timidez del arrogante que sabe cuál es su calidad y sus privilegios, pero prefiere que sus testaferros promuevan las novelas y utilizó no lo utilizó, sino de buena fe, pues, un buen amigo suyo, fue el que pasó la novela a la editorial, y este amigo es famosísimo de la onda, Sáenz. Claro. Gustavo Sáenz fue quien realmente llevó a la editorial
la novela. Entonces habría que pensarlo por ahí. Y la otra, que es así, me parece sesentero, es, lo acabas de decir, hay una mujer que está aventando unas monedas y que está aventando una suerte como de una tirada de lichín. Creo que también el farabeo, esta fragmentación, no son más que tiradas de lichín. Y si seguimos buscándole la correspondencia con Palerí y con su grupo, pues está el famosísimo tiro de dados de Mallarmé, ¿no? Claro, es decir, buscar que el azar dé aquello que uno realmente quiere comprobar en la novela o en la poesía, o digo, en el caso de Mallarmé estamos hablando de poesía, ¿no? Pero esta suerte como de azar místico, es decir, de buscar una respuesta que responda a todas las preguntas y a ninguna, por supuesto, ¿no? Claro. Y que esto sea también Farabeuf. Te cuento esto mientras seguimos leyendo, que Iván Dundo dice: un placer oír las disertaciones tan atinadas de Mario, contagia su entusiasmo y provoca la curiosidad con esas palabras tan sencillas como intensas. Y Patricia Palacios, que nos está viendo, como siempre, dice: Farabeuf o La crónica de un instante, es el título completo de la obra. ¿Consideran que la novela atiende a una intención expresiva y narrativa de recrear la manera en la que fluye el tiempo y el pensamiento? Es decir, como un continuo infinito de instantes. Qué bonito. Como un continuo infinito de instantes. Sí, sin duda. Pero, sin duda. Por favor, Mario. No. Me parece que es acertadísima su descripción, casi, casi aforística. Me parece que lo que dice Patricio Palacios es, sí, por supuesto, si algo intenta Salvador Elizondo es recrear el instante, pero también a través de la nostalgia, ¿no? A través de la nostalgia, que es un elemento clave. Por ahí, por algo, la puerta de entrada es un epígrafe de Cioran, ¿no? Además, el epígrafe de Cioran, sí. Habla de que la nostalgia, y por aquí lo traduje ahí yo medianamente con traspiés, pero dice más o menos: cualquier nostalgia es trascender el presente. Dice un poco más y termina: la obsesión por lo distante es una imposibilidad del instante. Y esa imposibilidad es la nostalgia. Es la nostalgia, es decir, misma. La nostalgia misma. Y la nostalgia misma quiebra el tiempo, pero al final lo continúa. Es decir, es cierto que Farabeuf es una novela que no tiene un arco dramático horizontal, sí vertical, y yo creo que me atrevería a decir que es una espiral descendente un poco. Es un giro hacia abajo en el que puede ser infinito las veces, y por algo la repetición constante en su novela, esta parte de recuerdas, ese evocativo del recuerdas, que al final el recuerdo rompe el instante, pero lo continúa, porque yo creo que un poco es esta la novela de Salvador Elizondo, es un poco una premonición y al final un recuerdo del pasado, ¿no? A ver, estamos hablando entonces de instantes, de trazos, de fragmentación, pero otra vez, ¿qué es esta cosa? Vamos a empezar por Farabeuf. ¿Quién era este hombre? Pues mira, vamos a empezar. Hay dos hechos que son reales dentro de la novela de Farabeuf. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Es cierto, en el 65, y me lo recordaste, Gustavo Sainz también publica Gazapo, ¿no? Sí. Gazapo en la misma, en Joaquín Mortiz, ¿no? Esta serie del Volador tan famosa. Pero exacto. Bueno, ¿quién es Farabeuf? Farabeuf es un personaje real, ¿no? Es un doctor francés que ciertamente se dedicaba a la asepsia, fue uno de los grandes promotores de esta asepsia médica, pero también un gran descubridor un gran creador de instrumentos para la disección, para hurgar dentro de los cuervos, por llamarlo de una manera. Y el otro hecho real es esta noticia en el periódico chino de 1901, que está en la fotografía, que ya había ocupado, hay que decirlo, Georges Bataille en Las lágrimas de Eros, de donde Salvador Elizondo toma referencia de esta fotografía. Entonces, ¿pero qué hay en esa fotografía? Cuéntanos. En esta fotografía hay un hombre en medio de una plaza, o bueno, ya se sabe después en la novela que es una plaza, pero en un grupo de gente, ¿no? Uh-huh. Y este hombre está empalado y está sufriendo porque le están cortando el cuerpo, la piel, le están quitando partes de su cuerpo, lo están diseccionando en uh-huh. este, digamos que este ritual que se llama de los mil trazos, ¿no? Sí. Este personaje, y qué es lo fascinante de la fotografía, es su rostro, que su rostro está a la mitad
del dolor, pero pareciera, si le quitas, si solamente haces un enfoque sobre el rostro, no sabes si puede ser dolor o puede ser placer. Y ahí éxtasis. Está la gran, el éxtasis, ahí está la gran, digamos que ese juego de contradicciones que empieza a tener Salvador Elizondo, que es, ¿dónde está verdaderamente el placer y el dolor? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde está el alef de estos dos elementos, ¿no? Exacto, es una tortura, es una, ahora sí que como se dice coloquialmente, es una tortura china, van cortando pedacitos, pero lo importante es que todos estos cortes no llevan a la muerte a la persona, sino, en este caso al menos, al parecer lo llevan al éxtasis. E incluso en el texto de Batel lo ponen las fotografías juntas de esta tortura china con la transverberación de Santa Teresa, esa escultura en donde se ve a Santa Teresa que está siendo flechada, y ponen es al parecer como el mismo rostro, ¿no? Jugando con esta idea de que el dolor y el placer llegan a un momento en el que se tocan, y es lo que está buscando además uno de los personajes en la novela, que es esta mujer que está siendo a la vez viviseccionada, torturada, no sabemos si es un asunto de ciencia o un asunto de tortura, claro. Y que quiere llegar a ese dolor máximo que sería el placer, digámoslo así. Y bueno, ya pusiste dos coordenadas. Primero, Faraday, que es este médico famoso que además existió, y esta fotografía. Estas dos cosas le permiten a Elizondo hacer qué en la novela, hablar de qué cosas. Bueno, pues de ahí es donde empieza el gran problema, porque bueno, ya vamos diseccionando vamos diseccionando la novela con estos elementos tangibles, estos elementos de la vida real. Quizá si te das cuenta, es muy bueno lo que dices, también el lector y nosotros en este caso que estamos comentando la novela, diseccionamos la novela, es decir, claro. Tienes que ir trazándola y despedazándola, a veces de manera amatoria y a veces de manera violenta para poder entenderlo. Claro, por supuesto. A una novela o a un texto que te exige como este, hay que retarlo, ¿no? Porque si le entras con miedo, no vas a terminar nunca la novela. Y esta es una novela que se puede dejar muy fácil, sí. Muy fácilmente. Ahora, después de estos dos elementos, Salvador Elizondo juega con, digamos que una de sus obsesiones, que son los epigramas chinos, ¿no? Este suplicio o esta fotografía donde el personaje tiene la misma postura que el epigrama Liu, que es el número 6, el número 6 en chino, y además con otro elemento que viene a formar parte importante de la novela, que es la estrella de mar, en uno de los planos, que es la casa, exactamente este que estás mostrando ahí, que si lo comparamos con la fotografía, tienen una relación gráfica muy parecida, ¿no? Sí. A través de eso, Salvador Elizondo hace un juego, reitero, un juego, porque me parece que esto es una esgrima muy interesante entre conceptos y simbolismos, ¿no? El Liu chino, que es el 6, y que tiene una relación pues muy, muy directa con esta parte de la muerte para los chinos, o una parte como del azar también para los chinos. Y esta estrella de mar, que también tiene una relación muy parecida en cuanto a su forma, esos son los tres elementos que se combinan, es lo que te decía al principio, cada imagen tiene elementos que se parecen. Por un lado está la fotografía, por otro lado está esta imagen del símbolo que la mujer enfermera traza en la ventana, y por otro lado está la estrella de mar. Entonces, Salvador Elizondo va poniendo estos planos y nos va mostrando tres realidades muy parecidas, tres realidades que parece que están corriendo al mismo instante, y que las tres juegan con elementos como el erotismo es fundamental, este erotismo casi doloroso, este erotismo casi sangriento, que tiene dientes y uñas, este erotismo que le gusta a Salvador Elizondo. Y por otra parte está el juego con el lenguaje, ¿no? A Salvador Elizondo le gusta cuando pone los planos, cada uno de los planos o estos fragmentos en los que nos va mostrando los espacios de estos tres polos, le gusta jugar con el lenguaje, con las repeticiones de lo que ocurre, y nos va y nos repite y nos vuelve a decir esto. Y esta evocación de llamarle al lector y llamarle a no sabemos a quién le pregunta, ¿recuerdas? Quizás sea el doctor Faraday, sea el doctor Faraday, o sea a esa mujer que está diseccionada, ¿recuerdas? Y entonces
Salvador Elizondo empieza a trazar lo que son sus obsesiones sobre el arte mismo, sobre el lenguaje mismo y sobre las posibilidades que tiene, yo sigo creyendo, la cinematografía dentro de su propia obra, que son estos planos de Einstein en los que se van, digamos que los elementos van jugando y se van poniendo uno tras otro para hacer una contraposición o una dialéctica muy alemana, por llamarlo así, de Kant, donde hay una dialéctica de puntos que se van encontrando, de yuxtaposiciones. Entonces, lo que hace Salvador Elizondo es, reitero, no contarnos mucho, pero sí mostrarnos mucho, y mostrarnos mucho sobre, este proceso del doctor Farabeuf. A mí me encanta cómo va subiendo por la escalera con su maletín negro, y después va mencionando poco a poco, es correcto, cada uno de los instrumentos que va a utilizar para diseccionar ese cuerpo. Son escenas muy bonitas, o escenas muy tétricas, pero que son muy detalladas, que parece que lleva la cámara uno a uno mostrándonos incluso el filo de los más pequeños que entran por la nariz y que van a parar hasta el cerebro, ¿no? Entonces, es eso hermoso que tiene Farabeuf, es esta posibilidad de que lo horroroso y lo temible se vuelva muy poético, porque ahí está la poética de Salvador Elizondo. Así es. Dices bien el asunto de la dialéctica, y creo, otra vez es solo mi impresión, pero bueno, me parece que él era traductor de Valéry, y Valéry, en un texto muy interesante que se llama Discurso a los cirujanos, les dice a los cirujanos, les dice que los actos que ellos hacen con las manos, como poner, tomar, agarrar, colocar, sujetar, se encuentran en la inteligencia y tienen una correlación con síntesis, tesis, hipótesis, suposición, comprensión y adición. Es decir, que para Valéry se pensaba con la mano en el mejor de los sentidos, es decir, que la mano ayudaba a diseccionar los elementos, en el caso de los cirujanos, y que era el mismo ejercicio que se hacía con la mente cuando se intentaba comprender algo. Y aquí lo que hace Elizondo en la novela es ambas cosas, ¿no? Pone al doctor, efectivamente, como tú dices, haciendo cortes, recuerda la famosa fotografía de la tortura china, y al mismo tiempo va analizando qué es el dolor, qué es el placer, cómo se llega a ellos, qué es el recuerdo, qué es la memoria, qué vale la pena recordar. Patricia nos recuerda hace rato en su consideración que el título completo de la novela era Crónica de un instante, pero ¿un instante de qué? Yo me la pasé preguntándome cuál es el instante que hay que recordar, el de la tortura, el del doctor, el del amor, el del dolor, el del erotismo. Entonces creo que está en busca de ese instante. Me da la impresión, y esa es la pregunta que te quiero lanzar, mi estimado, es si hay algún momento en donde ese instante es revelado o lo deja a consideración del lector. Sí, esa es una pregunta bastante, bastante interesante y compleja en el sentido mismo de la novela. Ahora, es cierto que Salvador Elizondo decidió en un tiempo quitarle este aparente oxímoron de crónica de un instante, porque una crónica avanza y un instante no se mueve. Entonces decidió quitar ese segundo título, ¿no? Lo cual me parece muy acertado, muy acertado. Bueno, yo aquí en mi edición de Montesinos, que es una edición del 81, sí está. Mira, la crónica de un instante. Ahí, perdón, ya no, ahí está, bueno. ¿No? Entonces, sí, bueno, lo haya quitado o no, sí se trata sobre la crónica de un instante. A lo que hay que averiguar es cuál es el instante que nos refiere, ¿no? Y te siguen echando unas flores tremendas, maestro. Lidia González, es un deleite, un placer escuchar a Mario Alberto. Dice Marcos Daniel, dice Ramón Ramírez, verdaderamente un placer escuchar a Mario Alberto. Y luego Marcos Daniel Aguilar, qué interesante lo que hace Elizondo para escribir esta novela. El maestro Marcos Daniel, escuchándonos bueno, también, me da mucho gusto. Un saludo a todos, absolutamente a todos. Yo creo que el instante que podríamos recordar de la novela, o cuál es la búsqueda de Salvador Elizondo
de cuál es el instante, cuál es ese instante que del cual nos está hablando, o tendríamos que recordarlo. Yo creo que es la imagen misma de Farabeuf presente en toda la novela. Yo creo que todo lo demás es, gira en torno a este hombre que no sabemos en un punto qué es, porque pareciera ser un ente, pareciera ser a veces una voz que está contando, y que él es el que estuviera un poco como arriba de todo. Yo creo que Farabeuf es la suma de todos estos espacios y todos estos planos y estas secuencias que nos va contando Salvador Elizondo. Creo que Farabeuf mismo, el personaje mismo, es el instante completo de esta novela. Podría resultar fácil lo que digo, pero yo creo que dentro de todos estos elementos, es él, este personaje, porque está, se dice, algo que también es bueno recordarle, y a lo mejor el público, quien no lo haya leído, le resultará interesante. Farabeuf en la propia novela se cuenta que puede ser quien fotografió a este hombre en China. Farabeuf como personaje va a este lugar, y él es el que toma la fotografía, y él es el que está en este espacio dentro de la habitación donde están las dos mujeres, que cabe recordar que la calle, la Rue Léodon, ahí fue donde vivió Émile Cioran. Es un datito por ahí que está muy interesante. ¡Qué padre! Sí, no lo conocía, muy bien. Fue donde vivió Émile Cioran, y después en ese otro espacio donde están en la playa, que se pregunta, ¿quién es ese hombre que te está mirando?, le dice el hombre a la mujer. No sabemos si es el mismo Salvador, el mismo Farabeuf el que está ahí parado. Creo que el instante es precisamente la imagen de este médico, que es y a la vez no tiene rostro, y que ahí es otra relación que yo creo que puede tener con Pedro Páramo, que no le tenemos un rostro, no tiene un rostro definido, no es una figura definida lo que hacen con este personaje. Y otro que yo me atrevería a mencionar, Es este espejo por el que se miran, y este espejo por donde se duplican, y además este espejo que para mí es importante dentro de la novela, que yo creo que es importante mencionar, porque yo creo que es la comunicación entre Oriente y Occidente, que es otro de los temas constantes de esta novela. El espejo da esta relación, y constantemente Salvador Elizondo está poniendo en contrapunto el Oriente con el Occidente, el I Ching con la Ouija, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ese espejo un tanto de Barthes, un tanto del imaginario de Barthes, digo, perdón, de Gaston Bachelard, creo que ahí es donde se puede encontrar ese imaginario, y esa es la suma como de ese mundo oculto que puede encontrarse detrás del imaginario que también es la novela de Salvador Elizondo. Sí. Yo creo que es el lector el que tiene que buscar, el que tiene que buscar este instante. Y me gusta mucho que tú sugieras que sea el propio Farabeuf. La verdad es que, por ejemplo, para mí, cada vez que la he leído, me da la impresión de que es ese momento, es precisamente que el instante que está buscando es justo este, ¿no? El de que no sabemos si estás vivo, si estás muerto, el de estar en este mundo y en el otro, el de estar, incluso, si me atrevo, son los blancos que separan los distintos párrafos de la novela, es decir, ese instante en donde no hay nada y vamos hacia otro punto, ese instante donde la cabeza empieza a elaborar y a reelaborar, pero que todavía no logra nada. Pero bueno, es solo una pregunta, y es una pregunta que él echa como de I Ching, digamos, hacia el lector, se la avienta al lector, y uno no le queda más que imaginarla, ¿no? Es en realidad solo, no hay un solo momento en donde él diga, este es el instante definitivo. Pero a mí me gustaría pensar que es ese donde estamos entre la vida y la muerte, entre el placer y el dolor, como la fotografía que está ahí. Pero bueno, me parece que es perfectamente válida cualquier interpretación. Dice Marcos Daniel, dice, ¿qué preguntas tan filosóficas? ¿Se pudiera escribir una novela similar en este siglo XXI? Pues yo, mira, esa es una pregunta fuerte e interesante, pero yo creo que Farabeuf es una novela del siglo XXI, del siglo XX, y está puesta en cualquier época. Yo creo que lo interesante de esta novela
bueno, dentro de las muchas cosas y lo significativo es que yo creo que, no, que ha envejecido muy bien. Uno podría pensar que hoy alguien escribiría este ejercicio llamado Farabeuf y podría ser muy, muy presente, muy del siglo XXI. Yo no creo que esté fuera de su tiempo, ni tampoco creo que se haya adelantado, sino que es una novela cíclica que se puede repetir y que puede caer muy bien siempre, ¿no? A mí me parece eso. Yo a la pregunta de Marcos Daniel diría que a lo mejor sí se puede escribir, lo que no se podría es publicar, porque yo no encontraría ninguna editorial que se interesara verdaderamente en lo literario y que estuviera a la altura de Farabeuf en el caso de que se escribiera en este momento. Y bueno, un poco para ir cerrando y no las heridas de este suplicio chino y de esta mujer que está en una cama y al mismo tiempo como en una plancha. ¿Cómo acercarse a la novela? Me gustaría que pensaras en un lector que no conoce la novela. ¿Qué juegos, qué propuestas le darías para acercarse a esta novela tan difícil, tan compleja? Pues la novela misma da la respuesta, ¿no? Hay que agarrar una moneda, aventarla. Si cae sol, empezamos por la página 50. Si cae águila, empezamos por la página 1. Un poco este juego de Julio Cortázar, de Rayuela, ¿no? Esta novela tan complicada, que no tiene una linealidad, que no tiene una horizontalidad marcada, yo creo que podría empezar por el lugar donde se quiera. Yo creo que un lector, para empezar, yo no se la recomendaría a un lector que empiece con Salvador Elizondo. Yo le diría, empieza con otra cosa, ve jugando un poco con este juego, incluso hasta morboso y perverso que es la obra de Salvador Elizondo. Y una vez que hayas leído, reitero, quizá Elsinor, y además alguno, por ejemplo, la historia de Pao Cheng o El Grafógrafo, uno podría decir, bueno, voy a entrar a este universo tan complejo como lo es Farabeuf. No es una novela, yo creo que de veraneo, por ejemplo, uno no se sentaría o se tiraría en la playa a leer, o eso creo yo, al menos yo no lo haría. La novela de Salvador Elizondo exige mucho, creo que esta es de las novelas que exige demasiado del propio lector. Hay una interacción, Salvador Elizondo, sin decirlo, le está diciendo al lector: necesito que me pongas toda tu concentración y que hagas tu mayor esfuerzo por atender lo que te estoy diciendo, porque no es sencillo a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Incluso no es cómodo a lo que te vas a enfrentar. Entonces, yo haría eso, haría una suerte de tirada de dados o un juego de monedas y diría, voy a empezar por tal página y a lo mejor me encuentro con la escena de la disección del cuerpo de este hombre. Y entonces ya me fascinó porque me gusta esta parte del morbo, esta parte del juego, esta parte. O encuentro una zona más erótica donde narra el cuerpo de la mujer o donde narra estas escenas un tanto sexuales, pero no terminan siendo sexuales, sino muy eróticas. Unas escenas que yo siento que a esta novela la pienso en blanco y negro, por ejemplo, no la podría pensar en color. No sé si a ti te pase lo mismo, Daniel, pero yo sí la pienso en blanco y negro. Entonces, eso es lo que le diría al lector. Juega un poco con la novela. Entrométete, haz una especie de ritual tú mismo como lector y enfréntate a esta novela un poco como en el azar, ¿no? Como Salvador Elizondo mismo lo propone. Sí, sí, sí. Creo que tienes toda la razón. Creo que hay que jugar de todas las maneras posibles, no solo, claro, con el I Ching, que está en la propia novela, pero también es como una suerte de caleidoscopio. Hay que irle dando vuelta para ver cómo van cayendo los vidrios y qué imágenes te provoca y qué imágenes te sugiere. Es una novela, pues tú me lo dirás, tú que eres poeta, es una novela más aforística, más de poesía, que digamos, está más cerca de la poesía que de la narrativa, me gustaría pensar. No sé qué piensas, Manuel Beto. Sí, sin duda, creo que esta obra de Salvador Elizondo es sí, lo dices bien, muy, muy aforística, pero sobre todo contiene una poética, ¿no? Más allá que la poesía, porque creo que Salvador Elizondo no era un autor que buscaba la frase bonita, es más, su poesía misma no es una frase que tenga deslumbramientos líricos muy, muy, muy altos, porque creo que esa no era la poesía de Salvador Elizondo, va mucho más hondo, es una suerte de juego de espejos, por ejemplo, y en ese juego de espejos es donde uno va encontrando las realidades
de imágenes. Salvador Elizondo es un poeta de muchas imágenes, de muchas imágenes. Le gusta mucho jugar con la imagen y con los movimientos. Y de repente descubres una imagen maravillosa, ¿no? Entonces, es cierto que la propia economía del lenguaje de Salvador Elizondo nos hace pensar más en un poeta, o un aspirante constantemente a hacer poesía, que en un narrador de estos del siglo XIX, para nada, no, Elizondo no está dentro de ese tipo de escritores, ni de ese tipo de literatura. Y sí, es correcto, coincido contigo, creo que Salvador Elizondo estuvo siempre intentando ser el gran poeta, ¿no? Por ahí, y yo creo que lo dice en su museo poético, en esta introducción que hace al museo poético, su gran obsesión por la poesía, su relación con Enrique González Martínez, que fue su tío, y que no están nada parecidos, ¿no? Uno lee a González Martínez y pasa a Salvador Elizondo y no están nada cercanos, ¿no? Entonces, sí, es un gran, gran trabajo literario, reitero, es un artefacto literario, una maquinaria que está muy bien hecha y que tiende más a la concreción que a la extensión de sus propias posibilidades, ¿no? Sí, y también creo que también es necesario decir, es también como un producto de su época, ¿no? Es decir, por un lado está lo del cine, que ya lo hemos venido repitiendo, no solo con la teoría de la edición, del montaje de Eisenstein, sino también está, por ejemplo, los espejos y esta suerte de repetición que están en Borges. Él fue un admirador profundo de Borges, lo entrevistó, están en alguna charla junto con Octavio Paz hablando sobre los espejos y sobre el laberinto. Finalmente ese también es un laberinto donde el lector puede perderse o encontrarse dependiendo lo que vaya buscando, pero creo que también es como es una novela que sin esas situaciones, los sesentas y el erotismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay como ciertas coordenadas en donde uno podría ubicar a Elizondo y a esta novela. Nos hace otra pregunta Patricia Palacios, dice, situándola en la línea de Frankenstein, de Mary Shelley, donde un hombre de ciencia transgrede todos los límites con tal de seguir conociendo e insuflar vida a un hombre hecho de despojos, Farabef de Elizondo, ¿para qué imaginan que disecciona capa tras capa? Sí, está padre. Sí, es una pregunta interesante, los límites. Pues yo no sé, esa es una pregunta difícil, ¿por qué transgrede capa tras capa? Pues yo creo que para llegar a la unidad misma del ser humano, habría que pensar que esa es la principal, o a llegar al núcleo mismo del deseo, yo no sé, podrían ser interpretaciones, pero creo que en ese sentido, esta suerte de morbo combinado con la ciencia y combinado con las artes un poco adivinatorias, nos dejan pensar que lo que necesita este personaje, este Farabeuf, y esta necesidad es descubrir dónde está exactamente el deseo, dónde encontramos en el cuerpo ese punto G de todos los cuerpos, ¿no? Ese punto, ¿no? Entonces, podría ser, no lo sé, sí, no, pero sí, es una pregunta interesante. Me parece muy bien, yo apuesto porque creo que es lo que le interesaba también mucho a Elizondo por el conocimiento, es ir diseccionando esa navaja de Ockham, en realidad la de Farabeuf, que está cortando en pedacitos para ver qué sirve, qué no sirve, cómo funciona, qué no funciona. Finalmente, la mecánica del cuerpo le permite a Elizondo ir viendo dónde colocar la inteligencia, quizás está buscando dónde está, no solo ese punto G que tú dices, sino dónde, si la inteligencia está en la cabeza, en el cuerpo, en dónde, en qué parte del cuerpo se encuentra. No lo sabemos, Pati, pero no es solo ignorancia, que también, sino claro. es porque la novela no lo permite, sino la novela justo te hace esta serie de preguntas, ¿no? De ¿para qué diseccionar un cuerpo? ¿Para qué llevar a esos límites a una vida humana? E incluso en la tortura, en la tortura china, ¿no? ¿Para qué llevar a ese límite cuando
Digo, si quieres asesinar a alguien, creo que había métodos incluso más compasivos en claro. que esa tortura. Cerrando, Mario Alberto, Farabef, para el aquí y ahora, ¿es una novela que te gusta, que te divierte, que te entretiene? ¿O es una novela que te complica la vida? ¿Es una novela para quién, para qué? ¿Para qué sirve una novela como Farabef? Pues mira, ahora que lo dices, recordé, irremediablemente recordé que una generación, una escritora de nuestro tiempo, una contemporánea, entabló un diálogo interesante con la novela de Salvador Elizondo y esa Abe Barrera, ¿no? Lo recordé ahora que me lo preguntas con su novela Restauración, que trae, saca un poco como del olvido que los años mismos suman a cualquier obra, a cualquiera, la obra de Salvador Elizondo. Pero para contestar, y lo recordé porque creo que es oportuno pensar que la obra de Salvador Elizondo sigue en diálogo con la juventud. Eso es a lo que quería reconocer y un poco como rescatar. No es una obra que se haya perdido o que esté olvidada. Para mí sigue siendo una novela muy compleja. Ahora que la releí, ahora que me invitaste a esta plática, la recuperé, la releí y me pareció, pude hallar con otros ojos de lector un poco más adulto, un poco más avezado en otro tipo de lecturas, algunos otros simbolismos y encontré una delicia un poco más refinada en el lenguaje, que cuando lo hice por primera vez a los, no sé, 14, 15 años que empecé a leer, la primera vez que me acerqué a Farabef, que la leí sin entender prácticamente nada, ¿no? Nada de lo que leía. Hoy en día me parece que es una lectura que debería de estar, me atrevo a decir, en todo plan de estudio de escuela de escritores, en todo plan de estudio de escuela de escritores que quiera demostrarle a los alumnos estos ejercicios tan interesantes que puede tener una novela, porque aquí Elizondo también nos demuestra, como ya lo venían haciendo en las vanguardias, que en la novela cabe todo, un tratado casi de anatomía, un ensayo sobre el erotismo, una narración muy sencilla, y este juego, este laboratorio científico que puede ser Farabef, nos va a permitir extender el radio de acción de nuestras propias posibilidades narrativas. Entonces, creo que para el lector que no esté interesado en ser escritor, sino simplemente en ser un gran lector o ser un lector constante, un lector continuo, o que se inicie la lectura, creo que vendría bien, siempre vendría bien entrar en estos retos, porque al final la obra de Salvador Elizondo es un reto como lector, un reto como para la inteligencia misma, ¿no? Si uno ve una película y ve esta novela, va a entender o se va a percatar de esta hermosa contraposición, esta contradicción de planos y de juegos y de ideas. Es muy bonito lo que presenta Salvador Elizondo, una vez que uno ha pergeñado algunas otras ideas y ha echado el borrador de otras a otros lados, y va adquiriendo otros conocimientos, entiende que es el gran proyecto de literatura. Yo creo que todo escritor tiene un gran proyecto, un único gran proyecto y donde apunta todo. Y creo que este es el proyecto más importante, más acabado de Salvador Elizondo. Y después viene una novela que también es muy, muy bella, que es El Hipogeo Secreto, que me parece que también es un muy buen juego, donde el propio Salvador Elizondo ya es personaje dentro de esa misma novela, que es muy interesante. Pero creo que el gran proyecto de Salvador Elizondo, el más acabado, se llama Farabef, y creo que es por su gran lenguaje, por esa gran inteligencia que tenía para escribir Salvador Elizondo, muy precisa, ¿no? Es una palabra que ocupa mucho, es preciso tal, es preciso tal, es preciso tal. Lo dice muy constantemente Salvador Elizondo. Entonces creo que es una declaración de intenciones estas repeticiones. Entonces yo recomiendo que se siga leyendo, que se rescate, que se vuelva a poner en las librerías la obra de Salvador Elizondo con un poquito más de vista, porque ya casi se olvidan. Fui a comprar alguna novela que me faltaba, ya encontré muy pocas, ¿no? Por ahí me pude hacer de este bellísimo texto que es el de Luchino Visconti, que es sobre sus ensayos sobre cine, y fuera de ahí es difícil ya hallar más obras de Salvador Elizondo. Entonces, no sé a ti qué te parezca, Daniel, pero creo que sí estamos ante un escritor vigente, ¿no? Y vigente, sí, cómo no. En todos lados. Un escritorzazo que estoy seguro que el siglo XXI lo va a retomar y le va a dar
otro lugar, no digo el que se merece porque ese ya está en el siglo XX y ya lo reconocemos perfectamente bien, pero estoy seguro que seguirá dando para mucho. Como bien dice Patricia Palacio, dice: felicidades Mario y Daniel, una gran conversación que les aseguro dará para más que una crónica del instante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Y me quedo con eso. Mario, muchísimas gracias por acompañarme esta noche para platicar sobre el gran Salvador Elizondo. Muchísimas gracias. Daniel, te lo agradezco, reitero a toda la comunidad del Claustro Sor Juana, alumnos, profesores y a la comunidad que haya estado viéndonos. Un saludo, un gusto hablar sobre una novela y además contigo que siempre se pone bueno el diálogo cuando se charla. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana con otro texto que esperemos sea también del agrado de ustedes.